esker. Mil esker guztioi. Hau dau. Donostia, Donosti, es muy plural y muy diversa. No es solo la Bella de Aso. No es monocolor ni monolítica. No es como una postal. La Donostia real es la de carne y hueso, la que tocamos. Como las personas que la habitamos, las que trabajamos aquí, las que estudiamos, las que cuidamos, las que queremos, convivimos y soñamos en Donosti. Y digo soñamos porque creo que para lograr grandes cosas hay que soñar a lo grande. Yo soñé con llevar un equipo del barrio de Bidebieta a lo más alto y lo conseguimos. ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Hay que soñar! ¡Hay que soñar! Hay que soñar porque nos quieren robar hasta los sueños. Hay que soñar a tope y a lo grande. A tope. Y hoy soñamos con llevar a Donostia a la altura de las cotas del bienestar de las ciudades punteras de Europa, porque tiene potencial para ello. Yo sueño con una Donostia euskaldun, abierta, asequible, basada en la igualdad y en la justicia social. Sueño con una Donostia con barrios vivos, con las persianas de las tiendas levantadas, con las casas habitadas con transporte público y espacios deportivos pensados para los vecinos y las vecinas, con servicios públicos dignos y con salarios dignos, para que todas podamos vivir de manera digna. Y digo todas, porque también sueño con una Donostia feminista. Feminista, debe ser feminista. Y sueño con una Donostia en la que por primera vez en la historia haya una mujer al frente de la alcaldía. Ahí. EH Bildu solo tiene un objetivo, que es mejorar el bienestar de las personas. Y eso lo ha demostrado en todos los sitios en los que está. Y hoy, que está lloviendo lo que está lloviendo, en esta ciudad, en todo Gipuzkoa y no sé dónde más, y que hay carreteras cerradas y que hay algunos problemas, quiero recordar especialmente a las vecinas y a los vecinos de Martutene y de Chomin, porque hoy seguramente han dormido más tranquilos a pesar de la que ha caído, porque EH Bildu trabaja para cuidar a las personas. EH Bildu tiene el proyecto que conecta con la mayoría guipuzcoana y tenemos que conseguir unas instituciones que respondan a los anhelos y deseos de las guipuzcoanas y guipuzcoanos. El acuerdo PNV-PSE no es reflejo de la mayoría guipuzcoana, no es tampoco el acuerdo que desean los y las guipuzcoanas y tampoco es el acuerdo que Gipuzkoa necesita. Es un acuerdo que responde a los intereses de las élites, un acuerdo que pone en segundo plano a las y los guipuzcoanos. Necesitamos nuevos acuerdos, más amplios, que recojan la diversidad y la voluntad de las y los guipuzcoanos. Y esto solo será posible si EH Bildu es la primera fuerza en Gipuzkoa. Estos son nuestros retos. Sabemos que en las elecciones europeas el índice de participación suele bajar, pero a pesar de eso decimos dos cosas. Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Gallego y Euskal Herria Bildu van a sumar más de 1 millón de votos otra vez, con absoluta seguridad en la coalición Ahora Repúblicas. Y vamos a llevar a Pernando al Parlamento Europeo. En las generales dijimos que Euskal Herria Bildu aportaría 200.000 votos.
Hoy lo que decimos es que Euskal Herria Bildu va a superar los 300.000 votos en estas elecciones. Que tenemos que ser y vamos a ser la primera fuerza municipal en número de concejales en el sur de nuestro país. Que vamos a recuperar muchos pueblos, que vamos a mantener el cambio en Nafarroa, que vamos a seguir gobernando Iruña y que tenemos que ganar Guipúzcoa y que tenemos que ganar en Gasteiz. Esos son nuestros retos. Lagunok, ánimo asko, lana egin, eta abestiak esaten duen bezala, eta egun hauek aproposa dira, honekin bukatu nahi dut. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen negar egin genuenean. Negar haiei esker orain itsasoa gera. Ora Euskal Herrepublika!